Pete Buttigieg, alcalde de South Bend en el estado de Indiana, afirmó que se está lanzando al emergente campo demócrata del 2020, desafiando a Donald Trump con el objetivo de convertirse en el primer candidato presidencial abiertamente homosexual. El político de 37 años anunció que formó un comité exploratorio para su candidatura, asimismo que pertenece a un partido cuya característica ha sido siempre buscar voces frescas, un nuevo liderazgo y grandes ideas. Las senadoras Elizabeth Warren, Kamala Harris y Kristen Gillibrand y el exsecretario de Vivienda de Barack Obama de origen latino también están en la lista de aspirantes a las presidenciales del 2020.